Buenas tardes. Buenas tardes, peponacos, peponacas. Peponeros y peponeras. Y peponeras. Vamos a echar un ratito. Pues sí. A ver, hoy, bueno, una playa que sí que conocéis, sí. No concretamente en el punto, pero sí que conocéis. Bueno, hacía ya que no veníamos aquí a pescar. Sí, aunque hacía tiempo que no veníamos por estas tierras. Estas tierras. Y bueno, hoy el dúo dinámico y compartiremos jornada con Narzur, que Narzur ya, de Trabuco. Ya lo conocéis de la quedada que organizó Dani Surgastín Barcelona. Así que bueno, compartiremos cañazo y a ver si es verdad que las pepitas están por aquí cerca. A ver. O el otro día fue un tropiezo. No, hombre, no, ya tienen que empezar a entrar ya. El agua está bastante calentita ya, o sea que... Pero bueno, que como está tan rara la cosa, está... Sí. Porque de hecho, bueno, la dorada tenía cueva. Sí, sí, todavía... O sea, sí. Abril y dorada con cuevas todavía. O sea, está pasando algo en el agua que no es normal. Pero bueno, de momento ahora el viento pega. O sea, últimamente parece que ese fenómeno nos acompaña, pero bueno, la previsión es que descienda por la noche y nada, está aquí Iván, que hoy me ha dicho, hoy me pongo en plan matadoradas. Oh, hoy. O sea que, como muchos de vosotros habéis dicho, ahora le toca a Iván, le toca. Nada, he dicho, nada. Ahí la llevas, ahora yo me he quitado la presión, ahora se la voy a pasar toda aquí al compi. Da igual, independientemente que la saque, que la cuestión es acá. Sacar pescado. No, bueno, la cuestión es pasarlo como lo pasamos, sí, eso es lo sí, primero. Sí. Luego que si entra pescado, pues bien. Y más deporte así, pues, ¿qué más se puede pedir? Pues sí. Agradeceros a todos, pues, todos los mensajes que habéis enviado con el vídeo. Por fin se tocó una pieza que os queríamos dedicar y que tanto perseguimos. Y bueno. Ya sabéis que seguiremos machacando. Somos 900 ya casi. Estamos ahí rozando los 900. Rozando los 900. Muchísimas gracias a todos. Y pues nada, ¿qué decir? Nosotros a dar el callo todas las semanas para que no falte vídeo. Claro. Aparte de agradecer, como he dicho antes, todos los comentarios, sobre todo los que nos ayudan a mejorar. Que sí. También los hay. Sí. También los hay. Así que, gente. Nos vemos. El pesquero. Y... ¡Vamos para arriba! ¡Y apuntaros! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Bueno, pues aquí veis cómo nos encontramos hoy la playita. Estamos en Castelldefels. Bueno, nosotros siempre nos ponemos más hacia allí, hacia Porginesta. Pero bueno, hoy hemos quedado más en zona de Castefa. Castefa Playa. Ya veis que bastante concurrida de momento la playa. Es lo que pasa, estamos en Semanita Santa, pues vale. Gente a divertirse. Bueno, aquí tenemos al amigo Ivanovic. No veo si es que se está peleando con el GPS. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo lo ve usted hoy, señor? Bueno, está un poquito marroncilla el agua. Bueno, eso... Pero bueno, y importa mucho, pero vamos a ver los plomos. Nada, vamos a sacar el bicho. Vamos a ver qué tal. Pues en teoría era más para allá, pero bueno. ¿Sí? Bueno, pues ahí veis cómo está el mar. Hay espumita, que eso gusta. Y a ver si se mantienen las gametas y los plomos. Bueno, nos vamos contando. Pues aquí os presentamos el cebo con el que vamos a machacar hoy. Aquí veis yubarrero. Veis cómo está el bichito. Mirad qué delicia. Aquí veis una cosita con la que hasta ahora no habíamos pescado nosotros, ermitaño. Ya se ha escondido ahí, a ver si después lo sacamos. Las galeritas, que ya sabéis que para nosotros es nuestro cebo estrella. Y nada, y ahí en el papel de plata una butifarra. Bueno, perdón,
palangre congelada, ya sabéis, la metemos en sal y se queda, mira. Y eso se queda canela. Mira, mira, churrito ya licrado todo. Eso es sello de quien era. Bueno, pues nada, gente. A ver qué depara la tarde. Noche. Que ahí tenéis a... Hoy Iván dice que hoy sí, ¡vámonos! Hoy sí. Bueno, pues esto de momento es un desastre. Ya he partido tres veces. Una directamente tensando la caña se ha partido la línea. Otra recogiendo aquí. Es como si se hubieran tanado, pero bueno, aquí no hay nada. Y ha partido y la otra igual, recogiendo mismo efecto. Y tercera vez que parto, o sea que así no sé yo si hoy se va a pescar o qué. Bueno, las de Iván están ahí, a ver ahora cuando recoge. De momento, vamos, no las tengo ni echadas, acabo de arreglar un puente trenzado, pero vaya estreno, porque aquí esta que veis es la segunda 33 que me pillo. Y ahora tengo la parejita, la Casi tubular. Bueno, vamos contando. Bueno, gente, pues ahí veis al compañero de fatigas de esta tarde. Muy buenas. Aquí al amigo Artur. Bueno, a ver si podemos. Si podemos pasar fatiga o no. A ver. Pues ahí viene él con su material ahí. Y tapalangre, yuba, mayuba. Y galera. Ah, ¿tú qué vas buscando? Claro. ¿Qué vas buscando? La galera. Bueno, pues nada, seguimos. De momento, ahora mismo las cañas están ahí en el agua. No sé qué pasará cuando vaya a sacarlas. Las de Iván. Iván tiene una palo. Completamente. Bueno, pero tú has metido estrella, ¿no? Iván se está peleando ahí con el ermitaño grande. Yo es que no sé si hay aquí algo, ¿no? No. Espérate, bueno, ahora lo vamos. Han salido, pero... Espérate. Los otros van asomándose. Bueno. Pero este todavía no... Vamos a comprobarlo. fuera de cámara. Bueno, ahí va el amigo Iván con su revisión. Bueno, pues... ¿Cuarta? No, yo he sido tres, ¿no? Tres. Yo he partido tres veces, ¿y tú ahora, no? Pues nada, ya habéis visto, gente, lo que nos está pasando. Con hilos nuevos, ¿eh? Bueno, gente, pues veis esto. Las cañas han desaparecido. Que nos vamos para otro sitio. Vamos, no se puede. Retirar a tiempo siempre es buena opción. Aquí entre Iván y yo ya hemos dejado un kilo de plomo. Y vaya. Y bueno, y algún que otro metro de hilo. Bueno, señores buzos, si los veis, hay puentes trenzados de la pepona y plomo aquí para vosotros. Bueno, pues nada, a ver dónde paramos. En un rato nos vemos. Bueno, pues cambio de pesquero completamente. Ya veis que está anocheciendo. El mar fuerte aquí también, muy fuerte. A ver si se mantienen las gametas y los plomos. Y nada, vamos a proceder a montar a ver qué es lo que pasa. Segundo montaje de la jornada o del día. ¿Veis? Estamos en Badalona, aquí tenéis lo que queda del pond del Petroli. Y bueno, allí veis las chimeneas de San Adrián del Besós y ahí la fábrica del famoso anís del mono. Y por aquí
aquí que había ruido del amigo Ivanovic. Estamos muy locos. Bueno, gente, a ver qué pasa. La levantera es guapa, ¿eh? Bueno, aquí tenemos al amigo Ivanovic en su primera revisión. A ver qué es lo que pasa. Ah, claro, usted es muy listo, ¿eh? Ha metido hilo gordo, ¿eh? A ver cómo viene eso. Bueno, viene liado, pero porque hay un poquito de alga ahí en la... Bueno, un poco, sí. Así no se puede. ¡Así no se puede! Bueno, esto está siendo hoy un poco crítico. Pero a ver si suena la flauta. Y está el compañero Arthur. Y a ver que si tocamos una escamita o no. O nos vamos después de cenar con bolazo. Bueno, seguimos. ¿Qué tal? Esto hoy es un sin vivir. Tu primera experiencia así al sacarla, mejor que allí. Mejor que allí, pero esto es un sin vivir. Ya. Pero bueno, yo creo que la tienes ligada con la otra, ¿no? Wow. Madre mía. Y la acaba de tirar. Bueno, ya. Si esto es lo que vamos a tener. Pues nada. Y lleva. Lleva no nada. No creo que lleve 10 minutos. Pues eso es lo que hay, señores. Nada, esto le vamos a dar media hora. Media hora, lo justo para cenar e irnos y ya está. Bueno, pues seguimos. Bueno, a ver esa cañita de Iván que se ha venido completamente hacia atrás. Sí, ¿no, Iván? Parece que sí, dice. Pues eso está doblado, ¿eh? Bueno, eso es que mira, la tuya. La mía. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Están cruzadas o qué? No lo sé, pero la mía está recta, ¿eh? Pues bueno, deja, ahora después miramos la mía. Que hay alguna sensación ahí o qué. Esa también está pasando algo. No. A ver, esta está recta. ¿Te nota algo o qué? No tengo peso. No, ahora te estás trayendo tu línea. Que esto lo enfoca ahora bien. La madre que lo parió, perdón. Míralo, un chubarro, un robalo, una lubina. Ahí, perdón, ahí está. Ahí, chubarrete guapo. Pom. Qué bonito, ¿eh? Ole. Bueno, sí, enhorabuena. Bueno, ¿eso qué es? Bueno, muerde, ¿no? No, esa le puedes meter dedo en la boca. No es como la dorada. Que te machaca. Pues nada,
Ahí, ahí, apágate la luz, ahí. Estaba dedicada a todos los suscriptores, aquí para el Arzu, que es un máquina. Ahí, muchas gracias, ahí, compañero. Ahí. Para Jesús. Ah, Jesús, ¿qué más? Espera, espera. Es que hay dos Jesús. Ah, vale. Jesús de del David. Vale. ¿Vale? Que somos los peponeros, dice. Pues esto va para ti, Jesús. ¿Vale? Y luego para otro Jesús y para su hijo, para Joan. ¿Vale? Muy bien. Vale. Para vosotros. ¿Y qué pescado es? Esto es una lubina. ¿Oh? Chubarro. Vuelve. ¿Vale? Venga. Seguimos. Bueno, ahí tenemos, ¿no? No te retires. Tenemos a Miguel. Ah, si vienes pequeñito. ¿Eh? No, pero han pegado, ¿eh? ¿Eh? He visto la morra yo. Está viniendo para allá, ¿no? Pero si viene algo en mí. No sé. Pero ha morrado y se ha tirado para atrás la caña. ¿Eh? ¿Se ha quedado en banda? Sí. Sí, hombre. Positivo. Míralo. Mini. Sarguito. Bueno. Sarguito mini. Bueno. Nos ha borrado la caña, ¿eh? Qué potencia tiene el sargo ese. Esto es una maravilla. Esto de los esparidos tienen fuerza. Los pero... sargos de Badalona no vean. No se pone. Eso de la líder mono. Vale. Me hace un favor a tu tío, me aguanta los ahí. Que viene embuchado, ¿no? Ya te digo, pero no le voy a tirar porque el Iván sabe que yo estoy enamorado de estos animales. Así que, bueno, al agua. Muy fresco con el compañero. Sí, hombre, pequeñitos todos al agua. Todo. Y la lubina esa me la voy a llevar porque mañana voy de barbacoa. Y la voy a hacer de barbacoa, si no, también para el agua. ¡Hola! ¿Lo quieres así? Claro, y yo. ¿Vas a ir tú ahí? No sé, tío. Me duro viene, ¿no? Eso. Mira, vaya cómo marca esa caña. Madre, parece que se va a partir y todo. Esto como empuja para adentro. No cede. ¿No? ¿Ha sido picada? A ver si lleva algún plomo. ¿Eh? ¿Y si lleva algún plomo enganchado o algo? Bueno, creo que sea ahora, ¿no? Hombre, pues pudiera ser, a lo mejor. ¿Cómo? Grábalo. Te voy a poner el aceite. ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¿Dónde está el aceite? ¿Pero ha habido picada? Sí, se llama ahí, ¿no? Y ya está. Picada no, picada clara no. Se llama ahí, ¿no? ¿Qué llevas tú? ¿Llevo? No, de hilo, de diámetro. 0,20. De rata es un 0,18, no, 0,20 a 0,37. Está muerta la
¿Y si la dejas un sí, rato abierto? Pero noto como... Pum, pum. Sí. Voy a dejar abierto el carrete. Bueno. Por casualidad. A ver si... A ver si fuera... Bueno, roca ahí en teoría no hay, ¿no? Mira, mira, gente. Bueno. A ver... Vamos a dejarlo a ver qué pasa. Aquí roca. Bueno, pues ahí lo veis, entre fogones. Hoy se ha traído hasta la plancha el tío. Anda que no va bien, ¿eh? Bueno, ya te veo ya. Bueno, pues ahí veis. Con lo maco al canto. Ay. Bueno. ¿Falsa alarma? Falsa alarma. Vamos a invitar a la gente a que huelan las sombrillas nuestras. Y nada, ahí tenemos al compañero Artur, que su caña sigue ahí, no sabemos si enrocada. A ver, no sé. No, desde aquí no se ve. Pero bueno. Seguimos, gente. Estamos sentaditos y hemos visto una caña en banda del señor Miguel. ¿Qué? La oliva. Que era arbequina, ¿no? ¿Qué? Nada, esto es que la oliva no se aguanta. Ahora, uy, bueno, pequeñito, ¿no? No, no creo que haya nada. Bueno, mucho no hace tampoco la cara. Liado, ¿no? Pues nada, seguimos. A ver, Artur tenía la caña ahí un poquito en banda. ¿Qué, algo? Bueno, mira. Madre mía. El Artur viene en son de paz. Viene en son de paz con la bandera.
¿Qué? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya está ahí. Bueno, vamos a hablar. Bueno, queridos suscriptores y suscriptoras, aquí estamos de revisión generalizada. Aquí tenemos al amigo Ivanovic. Hola. Y al amigo Arturo. Buenas noches. ¿Qué le pasa a usted, señor Iván? Nada, que como siempre venía liado y... Bueno. Y a quitarle el nudo. ¿Qué gameta tienes tú? 35. Bueno, Artur y yo estamos con 40 y... Correcto. Y aún así se lían. Hay que meterle un 70, por lo menos. 70 de acero, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno. Ha parado un poquito la actividad. Pero bueno. Para el viento también, ¿eh? Sí. Hombre, pero el mar sí sigue guapo, ¿eh? Sí. Y nada. Probando distancias también. A ver si llegamos el yubarro ahí de 5 kilos ya. Ojalá. Ya está a punto. Yo tengo ahí, ahora tengo una ahí. Mira, a 20 metros. Yo a 50, 60. A la una pica. A la una pica. Hay 5 metros. Venga, va. Kilos. Pues venga, nos queda poco más de un cuarto de hora. Venga, de 5. Bueno, gente, que seguimos. Bueno, vamos a ver, le estamos dando la brasa aquí a Iván porque una caña está más recta que la otra. Él dice que no, que ya lleva así mucho rato. Pero a ver qué pasa. ¿Qué pasa algo? Bueno, no sé si veis la cantidad de bruma que se convierte esto en humedad que tenemos esta noche, ¿eh? Y ahora mismo soplando del mar hacia tierra. Aquí vamos a ver. Pues nada, la meta liada y con suciedad. Qué asco, por Dios. La toallita a la basura, por favor. Ahí, 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 ahí. Bueno, y seguimos. Yo creo. Y está un poco recta, ¿no? De mierda, ¿no? Madre mía. Lo malo es que voy a partir otra vez. Bueno, cortamos. Bueno, gente, se acabó. Casi que las 3:30 de la madrugada. Ya habéis visto, jornada un poco, no sé, accidentada. Bueno, diferente, ¿no? Diferente, movidita. Cambio de pesquero. Y bueno, se ha tocado escamita. Sí. Yo no, yo porra como un demonio. Bueno, como veníamos en grupo, se ha salvado. Se ha salvado el bolo. Pues nada, ya habéis visto, hemos compartido pesquerita con el amigo Artur. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Encantado. Jornada dura. Joder, tan dura. Las condiciones del mar un poco complicadas, con gametas de 40. Salía liado y eso que ya llevábamos un metro de la meta, no llevábamos más. Sí, sí. Pero bueno. Le hemos intentado, que es lo importante. Y tanto.
Y el amigo Ivanovic, pues ha sacado ahí, pescado. Ahí, el colega. Lubínica puesto... guapa. Yo estoy reventado ya. Mira, yo no digo nada por, porque estoy reventado. Se ha puesto en modo yubarro y nada, nos ha regalado el primer yubarrito de la temporada, ¿eh? Eso sí. Sí, sí. Y haya tiempo ya que no sacaron yubarro. Bueno, de hecho, en el canal solo hay otro yubarro que sacó el Tormenta en Castel de Fels. Y es guapo, ¿eh? Ah, no. ¿Sí? La brasita. Abrazo mañana, ¿eh? Ay, si llega a hacer 2 kilos más, no le fuera. No, no, ha hecho el feo, ¿no? Bueno, gente, pues la próxima más y mejor. Y nos vemos. El pesquero. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cuando lo veáis.